tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nomás a mi canal. Gente, hoy estamos en la estación Azul, kilómetro 288. Estamos esperando la cruzada de dos trenes de Ferrosur Roca. Espero que les guste este video.
la locomotora General Electric C22-7, fabricadas en el año 1999 por Gevisa en su planta de Brasil. Se basan en los ampliamente difundidos modelos U18 y U23 de la década de los 60. Estas máquinas cuentan con un potente motor General Electric FDL 12 de 12 cilindros que les permite entregar una potencia neta de 2200 HP, hermanándolas con las conocidas EMD GT22 y las más recientes NREKE 2300. Están equipadas además con sistemas electrónicos de control de tracción, diseñados principalmente para evitar patinajes, haciéndolas aptas para remolcar pesados trenes de cargas. Ferrosur Roca adquirió 4 unidades numeradas del 2000 al 2003, que son únicas en su tipo, a pesar de las similitudes con otras locomotoras contemporáneas. Ferrosur y Loma Negra son 2 unidades de negocios del holding Camargo Correa. Loma Negra es el principal productor de cemento de la Argentina. Ferrosur, una compañía ferroviaria de transporte de carga que opera en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Ferrosur transporta cemento desde las plantas de Loma Negra hasta un centro de distribución cercano a la ciudad de Buenos Aires, el principal mercado del país. Loma Negra es la empresa líder de la industria cementera argentina con más de 90 años de experiencia en el mercado. Logró construir el mayor negocio de cemento y concreto integrado verticalmente en todo el país, respaldado por marcas de primer nivel y relaciones a largo plazo con sus clientes. Produce y distribuye cemento, cemento de albañilería, cal, agregados y concreto, a distribuidores mayoristas, productores de concreto y clientes industriales, entre otros. Ferrosur Roca S.A. es una empresa argentina del sector ferroviario de capitales privados que posee la concesión sobre el manejo de la infraestructura y operación de trenes de carga del Ferrocarril General Roca desde diciembre de 1992. Thank you.
Si te gusta el contenido de este canal, dale like y suscríbete.